Bueno, hacerles de conocimiento que el 31 de octubre, desde las 8 hasta la 1 de la tarde, nos vamos a encontrar en la Plaza de Armas de Chiclín realizando una campaña multisectorial inclusiva, una campaña de salud para todas las personas con discapacidad del distrito y también para todo el público en general. Esta campaña multisectorial inclusiva va dirigida exclusivamente para todas las personas con discapacidad o también puede participar el pueblo en general, doctora. Claro, nosotros trabajamos siempre de la mano del gobierno regional, ¿no? Es así que la Gerencia de Desarrollo está sumándose con todos sus médicos. Nosotros convocamos a todas las personas con discapacidad del distrito, pero por la cantidad de profesionales que vienen, es por eso de que invitamos a toda la población, ¿no? Se va a atender completamente gratuito, va a haber corte de pelo, va a haber entrega de canasta de víveres, entrega de aparatos biomecánicos y muchas cosas. Por eso los invitamos a sumarse, como les digo, es completamente gratuita. En esta campaña también se está poniendo control médico, digamos, también, ¿no? Algunas especialidades que venga ese día. Claro, va a venir medicina general, terapia y rehabilitación, van a estar sacando análisis, odontología, nutrición, muchas especialidades, ¿no? Por eso los invitamos a que puedan participar. Las personas que quieren sacar análisis tienen que venir en ayunas, ¿no? Y sobre todo, invitarlos temprano, porque a veces, mayormente, sí, siempre hemos tenido afluencia, ¿no? Y hacen colita, entonces, sumarse, ¿no? Como le digo, es una campaña que siempre se trabaja con el gobierno regional. Esta vez nos ha tocado en la localidad de Chiclín, el centro poblado de Chiclín, ¿no? Y es abierta para todas las personas y sobre todo para nuestras personas con discapacidad. Claro. Qué importante estas campañas. Entonces, la población el día 31 en Chiclín, en la Plaza de Armas, pueden asistir, digamos, también las personas con discapacidad. ¿Qué aparatos biomecánicos se estarán entregando ahí? Vamos a estar entregando bastones de apoyo a nuestras personas con discapacidad que lo necesiten. Por eso es importante que si uno necesita, se pueda acercar al área de OMAPEP. Nosotros contamos actualmente con bastones de apoyo, ¿no? Para poder ser entregados a nuestra población. ¿Silla de ruedas se ha considerado? Silla de ruedas ya se nos han acabado porque sí hemos tenido. Ahorita ya no tenemos para poder donar, ¿no? Pero se está considerando un proyecto para este año que viene para sillas neurológicas, porque muchas veces hemos visto, al menos en la población de Sausal, ha sido donde he visto como 4 niños que están en coches de bebés, ¿no? Entonces lo que nosotros tratamos como OMAPEP siempre es tratar de mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces estamos elaborando un proyecto para que puedan ser donadas, como le digo, y que mejoren su calidad de vida. Muy bien, entonces esperemos que este 31 acuda a las personas inclusivas, como también pues el público en general, a esta gran evento, ¿no? Multisectorial de salud. Sí, no olvidarse, los invitamos el jueves 31 de octubre. Desde las 8 hasta la 1 vamos a estar ubicados en la Plaza de Armas de Chiclín. Como le digo, es una campaña completamente gratuita, dirigida para todo el público en general, en especial para siempre trabajando para nuestras personas con discapacidad.